letras. Buenos días. Con el poder que me confiere el universo, damos por iniciar esta sección. Puede proseguir, abogado. Excelentísimo juez, querido jurado. Es un gusto estar aquí delante de ustedes. Y mediante pruebas contundentes que voy a mostrar en este día, voy a demostrar que él merece morir. Gracias, acusador. Ahora le pediremos al defensor que pase adelante. Su excelencia, el defensor no se encuentra. Su excelencia, pero es inaceptable que no esté la defensoría de este pobre ser humano. ¡Oh, no puede ser! Así es. No puede ser. Además, quedará demostrado con cada uno de mis argumentos que voy a presentar y también el hecho de que mi colega no se haya presentado. ¡Basta! Es suficiente. Le pido que por favor se siente. Ahora le pido al acusado que por favor se pare y nos presente su caso porque está siendo acusado. No sé qué dice exactamente. No sé por qué se me acusa. Soy inocente. Objeción, su señoría. Él sabe muy bien por qué está aquí. Objeción al lugar. Muchas gracias, señor juez. Querido jurado, este pobre hombre está siendo acusado por pertenecer al linaje de una familia que ha cometido un gran crimen hace mucho tiempo atrás, que además condenó al mundo entero. Díganme, ¿acaso eso no es hecho de culpa? No, no puede. Pero yo no cometí ningún crimen, no hay ninguna prueba. No toleraré esto. Taquígrafo, anote todo esto que está pasando. Esperaremos al defensor todo el tiempo necesario. Sí, su excelencia. Hemos dejado de hacer nuestros quehaceres y este señor defensor ni siquiera asoma al juicio. Es una falta de respeto. Prosiga, señor juez, por favor. Señor juez, me parece haber visto al defensor deambulando por los pasillos. ¿No será que considere este caso perdido? No sé, eso se murmura por ahí. Honestamente, su señoría, a mí me tiene sin cuidado si la defensa viene o no, porque el acusado puede defenderse a sí mismo. Y de todas maneras, si le toca esperar, bueno, podemos esperar. Su excelencia, la ley exige que cada acusado debe tener un defensor. Por lo tanto, si usted lo permite, que esperemos al abogado, puede que haya tenido un accidente. No lo permite. Todos tienen razón, pero como juez, debo hacer justicia. Como representante de todo el universo, debemos continuar con este caso. Excelente, su señoría. No sienta el peso de la decisión que acaba de tomar. Adorador, no es necesario. Siga con sus argumentos. Su señoría, los antepasados de este pobre hombre transgredieron la ley. Y la justicia en aquel tiempo solo pedía una cosa. Díganme, señores del jurado, ¿acaso este hombre es inocente? Si su familia primogénea no cumplió esa orden tan sencilla de comer, de no comer ese fruto. Pero perdón, su señoría, yo ni siquiera lo conozco. No sé de qué se me acusa. Trato de llevar una vida normal. Si sabes de lo que se te acusa, además eso agrava aún más la falta. Abogado, eso fue innecesario. Deje terminar al acusado. Gracias, señor juez. No sé de verdad qué se refiere el abogado. No sé por qué se me acusa. No debería ser condenado por él. Tú eres acusado por culpa de tus antepasados. Y la paga va a ser la muerte. ¿La muerte? ¿Pero por qué? Señor, yo no he hecho nada malo. Sí, la muerte, señores del jurado. Esta persona tiene que pagar por las transgresiones que cometió su familia. ¿Y acaso no estipula eso en la ley universal, señor juez? Tiene razón. La ley así lo estipuló. Y no hay nada más que agregar. No, no puedo morir así por así. Exijo una defensa. Exijo justicia. ¿Justicia? Justicia te estamos dando. Y la que mereces. ¿Acaso no es cierto, señores del jurado? Ha quedado demostrado que el culpable merece su castigo. Así que no alarguemos eso. Que pague él y su familia entera, son un peligro para la sociedad. Honestamente, creo que el mundo seguiría igual, con él o sin él, así que da lo mismo. Es que nadie piensa
que necesita una defensa. ¿Ustedes qué harán? ¿Dejarán que muera? Lamentablemente, señor juez, el abogado defensor no se presentó. Por eso, no perdamos más tiempo, que muera. Señor juez, ya dicte sentencia. ¿Por qué sonríes? Señor juez, usted sabe la razón. Por el poder que me confiere la ley universal, lo declaro culpable. Su sentencia es la muerte eterna. Al fin se ha hecho justicia. Sin embargo, los jurados deben saber el proceso y también están condenados a la misma sentencia. ¿Pero qué está diciendo? ¿Usted perdió la razón? Yo no estoy condenada a nada. Claro que sí son culpables. Este hombre representa a toda la humanidad, o sea que todos están condenados. ¿Entonces moriremos? ¡Yo no quiero morir! ¡Yo! ¿Y ahora le preocupa? Si a usted no le importaba, usted va a morir. Ya es suficiente. Demostró que usted tiene la razón. No siga fastidiando el auditorio. Señor, yo no sabía nada. No merezco morir, haga algo. Escriba su condena, por favor. Muerte eterna. Sí, señor, enseguida. No, señorita, no escriba nada todavía. ¿Y tú qué haces aquí? Estas no son horas de llegar. Escribo o no escribo, señor. Deténgase. El acusado también no debe tener el derecho de escuchar su defensa. Muchas gracias, su excelencia. No se arrepentirá. Después me agradece. Primero, concéntrese en su cliente que lo necesita con urgencia. Excelencia, objeción, ya se tomó una determinación. Silencio, ya usted tuvo suficiente. Deje a su colega, objeción no al lugar. Excelentísimo juez, respetada audiencia, contraparte. Desearía excusarme por la grosera ausencia que cometí. Tranquilo, si te esperamos ansioso. La razón es porque este caso es mucho más grande de lo que parece. Por de ser condenado a él, sería condenada a toda la humanidad. Porque aquí en verdad se está acusando son a los primeros padres. Vaya genio. Si eso ya lo sabemos. Por lo tanto, como la condenación ya está hecha, vengo a revertirla. ¿Y cómo pretendes hacer eso? Es prácticamente imposible. Su señoría, me ofrezco en forma de pago. Su señoría, eso es inaceptable. Es inconstitucional. ¿Quieres morir? Claro, su señoría. Vale la pena el sacrificio. Entonces, que así sea. Tú morirás. Señor juez, diga algo. Ustedes, señores del jurado, opónganse. Estamos sorprendidos. Es que si yo muero, la condenación se revierte. Porque alguien tiene que pagar y ese seré yo. Pero, ¿por qué se va a morir por mí? Apenas lo vi hoy. Pero yo te vi mucho antes. No se diga más. Taquígrafo, escriba la sentencia para el defensor. ¿Por qué estás tan tranquilo? Y usted, señor juez, ¿por qué actúa como si supiera todo? Porque el juez es mi padre. Y porque ya habíamos planeado todo. ¿Y acaso no te da pena o miedo que tu hijo muera? No, porque yo soy justo y aquí se hace justicia. Pero su señoría, él morirá y ya. Moriré, pero hay un plan. Es muy complejo explicarlo ahora. Pero tú solamente escucha y compártelo con los demás. Por el poder que me concede la ley universal, condeno a muerte al abogado defensor. Se levanta la sesión. Aleluya, aleluya.